desempeño ambiental de Andriani. Logística y desarrollo, cuidado y ambiente. Cuando antes, desde la logística, era muy difícil ver estos términos. Pero a Gabriel, que es un amigo de la casa, y le damos la bienvenida. Gaby, muy buenas tardes. Pablo Gago y la Melga te saludan, perdón que lo dije así. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, tal? Pablo, hola, equipo. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Gracias por atendernos, Gabriel. Y sinceramente, Gabriel, dije que es un amigo de la casa porque lo tenemos continuamente mostrándonos avances en materia de sustentabilidad, sobre todo la demanda que tiene el sector para recibir información sobre emisiones que generan y también compromisos ambientales. ¿Me equivoco, Gabriel, cuando digo que el sector logístico hoy es muy responsable y justamente en el caso tuyo, como gerente de desempeño ambiental de Andriani, buscan estar midiendo constantemente todos estos logros? Bueno, sí, la verdad que es recontra justo lo que decís, y te digo, año a año se pone más intenso, nos preparamos como empresa para que eso suceda, porque a medida que las empresas van madurando, van empezando a hacer sus propias cuentas, sus propias mediciones, llega el famoso y a veces tan temido alcance 3, que es aquellas emisiones que suceden fuera de las fronteras de la compañía. Y claramente la logística, en la cadena de valor, toda la logística es gran generadora de alcance 3. Así que bien has dicho, Pablo, lo que empezaba quizá tímidamente con una o dos empresas por año, el año pasado solamente 80 empresas corporativas nos han no solo solicitado las emisiones, sino quieren entender las cuentas, quieren que abramos el juego, quieren ver los números, las metodologías, e incluso, repito, para eso nos estamos preparando, nos piden que el modelo de huella que esté validado externamente, qué planes tenemos para bajar nuestras propias emisiones, y por ende la de los productos que transportamos, y en algunos casos también nos empiezan a solicitar cosas muy sofisticadas, y está buenísimo porque eso es lo que nos hace crecer. Gabriel, ¿me escuchás? Porque creo que he perdido el retorno, a ver si se escucha. Ahí te escucho, sí. Ah, ahí se escucha. Y me decías, sí. Están creciendo, y pregunto, en 2022 la empresa concluyó mediante un estudio que el 10% de su flota de transporte de larga distancia generaba el 46% de las emisiones de dióxido de carbono. ¿Qué análisis a qué te llevó y si los combustibles alternativos son una compensación? Bien, bueno, buenísima la pregunta. Claramente nosotros ya hace 4 años que medimos huella con un sistema, con un desarrollo propio que, como todo modelo, una representación de la realidad, pero nos confirma un poco lo que ya sabíamos por intuición y por gestión de la operación. Claramente recorremos millones de kilómetros, solamente el año pasado fueron más de 140 millones, y la flota pesada, el transporte terrestre que más kilómetros hace, es la de larga distancia, que en promedio año a año se lleva casi la mitad de las emisiones. Esto obviamente es una oportunidad también, porque tenemos en una flota muy concentrada la posibilidad de reducir emisiones trabajando directamente sobre un tipo de logística. Así que, bueno, ¿cómo lo hicimos y cómo lo estamos haciendo? Básicamente, uno cuando desarrolla una estrategia de descarbonización tiene que echar mano a una canasta de estrategias alternativas, tecnologías, de mejoras de procesos, todo confluye. Nosotros, el hito, si se quiere decir, porque fue todo un desafío cultural, incluso más que tecnológico, había mucho mito detrás del biodiesel, y logramos cerrar el año recorriendo casi 2 millones de kilómetros con biodiesel a base de aceite de soja, 100% libre de componente fósil. Así que eso nos permitió reducir parte de nuestras emisiones, sumado a cambios en los procesos, cambios, hoy le contaba a un colega, también Andriani, al igual que recuerden cuando en un aeropuerto hoy sos de Mendoza y te querés tomar un vuelo a Mar del Plata, no, ya no hace falta pasar por Aeroparque. Bueno, nosotros también en la logística tenemos mucha posibilidad de hacer viajes interior-interior sin pasar por Buenos Aires. Bueno, todo lo que hacemos, cómo llenamos la bodega de los camiones, cómo capacitamos a los choferes, nada compite entre sí. Aerodinámica, todo confluye a una mejor baja en la huella, y el 2023 fue el año, repito, en el que por primera vez en el que medimos nuestras emisiones pudimos bajar un porcentaje concreto. Gabriel, cuando vos decís bajar concretamente, decís de haber utilizado este tipo de combustible alternativo, es un biodiesel, donde empezaron a controlar la implementación para esta transición,
Pero también hay otros factores que ayudan a la baja de emisiones, al menor impacto ambiental, por decirlo de alguna manera. Y esto es a nivel eficiencia energética también, ¿no? Sí, sí, muy bien, claro. Está, en sintonía con los ODS, Pablo, claramente una cosa es la utilización de combustibles alternativos y otra cosa es ser más eficiente con lo que hoy tenemos. Y a mí la verdad que me encanta la eficiencia energética. A veces decimos que está a la vuelta de la esquina, que es más cuestión de dar el primer paso que otra cosa. Le digo al público que nos está escuchando ejemplos, porque uno piensa en apagar la luz que no usa en un hogar, o sea, recambio de luces LED, pero en el transporte también se puede ser muy eficiente, como por ejemplo usando aerodinamia. Aerodinamia es ponerle suplementos a los camiones, a los semirremolques, para hacerlos que tengan menor resistencia al viento. Es el mismo combustible, no tocamos nada, pero solamente con aerodinamia bajamos el consumo. Eficiencia energética también, como les dije, es planificar, usar un software y usar tecnología para planificar las rutas de larga distancia, pero también cuando hacemos una entrega, poder coordinar con el destinatario que se encuentre la persona en el hogar, porque no hay peor cosa para la logística y para el planeta también, tocar un domicilio y que no haya nadie. O sea, que la logística de ida y vuelta, esas no optimizaciones logísticas también, cuando salen bien juegan en contra de la eficiencia, y cuando salen mal, bueno, queremos evitarlo. Así que, como bien dijiste, Pablo, hay mucha eficiencia más allá del combustible alternativo. Qué bueno el ejemplo que das, Gabriel, porque cuando vos hablas de que vas a visitar a un destinatario, donde llegaría un paquete, su encomienda o una carta, no se encuentra, se hizo un recorrido, se gastó energía, en vano, se puede decir, por llamarlo de alguna manera. También está la parte de la responsabilidad del consumidor, ¿no? Sí, claro, Pablo, lo bajamos a números, cada vez hay más datos, y eso es lo bueno, es que visitamos el año pasado más de 20 millones de domicilios, así que puedes sacar una lógica y puedes multiplicar por eso claramente la eficiencia. Usar, dar previsibilidad al destinatario y al cliente. Por eso me llegan tantos avisos a veces de Andriani, que me va a llegar tal documentación o que mi paquete está en camino y tal día va a llegar. Sí, y también empezar a entender que nosotros como personas cada vez queremos más opciones, ¿no es cierto? Que nosotros queremos un día ir a pasarme a buscar, que me lo entreguen en el trabajo, otro día que me lo lleven a mi casa, otro día paso por una sucursal que estoy ahí a 2 cuadras, bueno. Esta multiplicidad de opciones que en lo que buscan es dar una mejor experiencia al cliente, detrás de eso también hay mucha sustentabilidad y mucha toma de conciencia de empezar a entender que cuando tomamos decisiones nosotros como consumidores también podemos contribuir. Gabriel, para terminar el tema logístico, me parece que es muy importante resaltar y destacar, como ustedes dicen, la última milla, donde hay vehículos eléctricos, donde hay vehículos asistidos a pedaleo, por decirlo de alguna manera. Eso ayuda mucho, ¿no?, en la operación, a llegar al número. Sí, sí, totalmente. Te cuento rápidamente. Entendemos nosotros que, y no estoy diciendo nada nuevo para una audiencia que te conoce, que la movilidad, por lo menos en la última milla, en las ciudades, el futuro hoy por hoy es eléctrico. Pero, como decía, una empresa que recorre tantos kilómetros, que interviene en rutas, que interviene en un montón de escenarios, también entendiendo la infraestructura y las posibilidades tecnológicas que hay en el país, tiene que echar mano, como les decía, a una canasta de muchas soluciones que se complementan. No hace mucho que hablo que el combustible, el GNC, es un combustible de transición, que no solo tiene menores emisiones, sino también en lo que hace a calidad del aire, los contaminantes locales. Así que, Pablo, hay que, como digo siempre, buscar lo mejor para cada zona y hacer que la rueda empiece a rodar, ¿no es cierto? No quedarse esperando la tecnología ideal porque no existe. Acá, Gabriel, por WhatsApp me llega un mensaje de un oyente y me dice que entiende que ustedes son una empresa logística y que el tema, digamos, de transporte lo tienen como encaminado. Pero también dice si tienen alguna alternativa, porque usted genera muchos insumos y residuos, ¿alguna alternativa sustentable? Bien, les cuento, y también otro gran desafío, porque requiere alistar a mucha gente dentro de la compañía. No es solamente un área de sustentabilidad, sino el área de compras, de desarrollo de productos. Lo que comenzamos a hacer, hace 3 años nos juntamos con el CONICET. O sea, algo que
lo viví en carne propia, fue fantástico también traer a la ciencia al sector privado, es algo que recomiendo muchísimo, es mucho conocimiento, y lo que hicimos fue hacer un estudio sobre todo el packaging que teníamos, entendiendo que la riqueza que te da la logística es que vivís muchas vidas de cada industria, no es la misma la problemática de un banco respecto a transportar una tarjeta de crédito que de un laboratorio que tiene que resguardar la temperatura controlada de un medicamento. Así que lo que hicimos con el CONICET fue relevar todos los packaging. Acá quiero ser claro, no es hacer malo ni criticar al plástico un solo uso, sino justamente buscar cada embalaje idóneo para cada momento, y empezamos a transformar el packaging. Al principio quizás quisimos ir por soluciones más compostables, cosas que nos fuimos dando cuenta que también, al igual que el GNC en el transporte, hay mucho material con componente reciclado de transición, y logramos pasar de 16.000 bolsas, humildes bolsas en el 2022, a casi 4 millones de bolsas con componente reciclado. Y eso obviamente nos ayuda y nos desafía no solo a modificar nuestros propios insumos, sino también a que cuando compras, repito, compra un insumo, una resma de papel, un calzado de seguridad, una luminaria LED, acá no estamos solamente hablando de insumos, es, como bien dijiste, Pablo, el abanico de todo lo que se compra, empezar a meter el concepto de ciclo de vida. Y que si algo que compra Neni va a terminar después como un residuo, valorizar también el costo de esa disposición segura, para que la matriz de decisión esté en todo. Digo, es muy bonito como suena, en el día a día es toda una transformación que lleva tiempo, pero la estamos encaminando. Por eso no llama la atención ver en las sucursales el programa reciclado. Yo fui a buscar una documentación hace unos días y encontré que había un programa de reciclado en la sucursal de Andreani, ¿no? Sí, nosotros lo que buscamos, y repito, entendiendo que a veces cada ciudad con su legislación, con sus limitaciones, mismo internamente no es lo mismo una planta de 2.000 metros cuadrados que una sucursal de 100 metros cuadrados, pero lo que fomentamos es, si no podemos reemplazar de origen el insumo que trabajamos con un menor contenido de plástico, por lo menos que cuando yo vaya pasando por todas las manos de Andreani, termine en una sucursal y se recicle. Así que, y claramente fomentando el destino social, ¿no es cierto? Que lo que buscamos es siempre en primer orden en que ese scrap termine en una cooperativa, y si no se puede, bueno, en un recuperador urbano, y si no, en una empresa privada que al menos pueda reconvertirlo y garantizar el destino. Gabriel, primero agradecerte, y ojalá algún día podamos mostrar alguna planta, algún centro de ustedes donde podamos hacerle ver a la gente a través de nuestra cámara, a través de comedios.com, lo que está haciendo Andreani en pos del ambiente. Abrazo grande, ¿eh? Abrazo, serán bienvenidos, saludos. Y era Gabriel Pérez, gerente de desempeño ambiental de Andreani, que nos mostraba no solo lo que la logística tiene como desarrollo y como objetivo a nivel descarbonización, sino también otros parámetros que tienen en el día a día. Y vos fijate que cayó a un tema que hablamos al principio del programa, Melga, plásticos. Plásticos, sí. Está en todos lados esto. Sí, es uno de